señor tiene que tener, el último que había escuchado, tenía el IVA, se hacía antes con unos papelitos, hoy tiene que hacerlo vía internet, tú solo, macho, no te la juegas, porque como te equivoques aquí en la coma, la ponga aquí, viene en busca tuya, pero vienen rápido, eso cruza rápidamente y viene, y la multa ya es como para no volver a... Acabas teniendo que ir a unos asesores fiscales que te lo hagan, otra imposición, otro coste, esto que mueve muchos millones y se equivoca, no le cuesta nada, tienen que robar, coño, y no robar, sino robar mucho, mucho, mucho. Y el primer regalo de la Fundación Corinto va a ser en cualquiera de las jornadas que ha celebrado. Así que, Sergio, con este obsequio, pues que sepa que nosotros te consideramos como uno de los nuestros. Pedro Ramírez, antes de iniciar esta segunda fase de esta jornada, bueno, pues quería la Fundación, en nombre de la Fundación Corinto, agradecer a la cofradía de los estudiantes, la persona de su hermano mayor Pedro Ramírez, pues también obsequiándole con este no mucho valor, pero sin lugar a dudas, hecho desde el corazón, para que lo veáis, porque no sé si antes de cárcel. Pues muchísimas gracias. Iniciamos la segunda parte de esta jornada, que tiene cuatro ponentes. Su exposición será más o menos corta, de 10-15 minutos cada uno, y bueno, si es menos, pues no hay problema. La ponencia global lleva como título la Fundación Corinto como herramienta al servicio de la ciudad, y van a intervenir de derecha a izquierda vuestra Enrique Sánchez, que es delegado de la Fundación Corinto, en la cofradía Dolores del Puente. Él nos va a hablar sobre el seguimiento del acompañamiento continuado. Antonio Aguilera, presidente de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, y él nos va a hablar sobre la acogida, el primer contacto personal, la escucha atenta. Ana Acosta, delegada en la Fundación por la Cofradía del Santo Traslado, y nos va a hablar sobre el voluntariado cofrade, la implicación y el compromiso. Y por último, Javier Gámez, voluntario de la Archicofradía de la Sangre, que nos va a hablar de las nuevas vías de acción social en las hermandades. Bueno, pues Enrique tiene la palabra. Antonio, ¿no? O Antonio Aguilera, sí, de él. Para poner de manifiesto la enorme satisfacción que sentimos desde la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, una hermandad de gloria, la única hasta el momento, que formamos parte de este ilusionante proyecto, de esta herramienta al servicio de la ciudad, pues decía la enorme satisfacción que constituye el poder aportar desde una hermandad tan pequeña como somos, de 250 hermanos, en un barrio periférico de nuestra ciudad, Palma Palmilla, que tan solo decir el nombre de la barriada, pues todavía sigue constituyendo casi una zona tabú, y que ni muchísimo menos lo es, y que bueno, pues que esta Fundación Corinto pues nos permite a nuestra hermandad y a nuestra comunidad parroquial pues ayudar a los demás a través de la Fundación, a través de los donomatos, pues en nuestro caso casi o algo más de 20 familias, que sería imposible con nuestros medios personales hacerlo, aunque tuviéramos el dinero, si no fuera a través de la Fundación Corinto. Eso lo tenemos muy claro. Para nosotros, de verdad, en estos momentos ha significado mucho el poder ayudar a la
feligresía principalmente donde estamos y a todos los malagueños, a las familias que hemos podido atender hasta ahora, pues gracias a voluntarios, a padrinos, a todos los que hoy estamos aquí y que pueda animarnos a todos a que sigamos todos en esta preciosa labor. Desde nuestra hermandad decir que hemos antepuesto, de verdad, el precisamente apostar por ayudar a los demás, frente a, por ejemplo, tener un trono. Tenemos que pedir un trono a nuestro hermano de la misericordia, que cada año nos deja en el traslado de la Virgen del Gran Poder, para que la Virgen de la Cabeza procesione en el barrio de Las Palmas. Evidentemente, seguimos pagando nuestras hipotecas, nuestros compromisos, nuestros cultos, pero ahora toca principalmente volcarnos en lo que estamos haciendo y yo quiero hablar. Dicho esto, yo mi intervención la quiero centrar en una primera parte, exponer en cuanto a la acogida se refiere y ese contacto personal y escucha atenta, unos, digamos, conceptos teóricos que nosotros tratamos de poner alternativas de resolución. Una persona con una necesidad y nosotros le vamos a dar una alternativa. El primer paso de un largo camino a recorrer que tiene su punto de partida con una necesidad humana y un punto de llegada que será la satisfacción de esa necesidad. Quien llega a la acogida está fuera de la comunidad, casi siempre socialmente excluido. Las personas que sufren o que están necesitadas tienden a aislarse y a bloquearse, y es en ocasiones mucho el tiempo que han sufrido en soledad hasta dar el primer paso de buscar caminos de salida a través de la ayuda. La palabra acogida habla de espacio, de casa, de lugar, de admitir a alguien en casa. Y trasladándolo a la acción de los voluntarios, estamos refiriéndonos a la causa que es la comunidad, donde mirando y valorando juntos la necesidad planteada, acogemos a las personas para que puedan encarar su necesidad de una manera nueva y comunitaria. Hablar de acogida es hablar de comunidad. Muy brevemente, las funciones de la acogida, muy resumidamente, son pues ofrecer una posibilidad de comunicación. Es decir, tú me importas, ¿no?, al otro. El dar seguridad a esa persona que viene pidiendo ayuda. Tú podrás afrontarlo. El intentar pues disminuir su sufrimiento. Fortalecer aquellos aspectos positivos, devolviéndole pues la confianza, reforzando lo positivo que hay en ello. Que cambie la actitud frente al problema, esta persona que nos pide nuestra ayuda, que va a iniciar la acogida. Y tenemos que intentar reforzar su autoestima personal, que normalmente suele estar por los suelos. ¿Qué necesidades tiene, bajo nuestro punto de vista, la persona acogida? Necesita ser escuchada, no ser invadida en su intimidad, ser respetada, decidir por sí misma, no ser juzgada, tratar confidencialmente sus problemas, ser tratada como una persona única, con características propias. Es difícil, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que intentar hacer, pero es difícil, no siempre lo conseguimos. Pues que exprese libremente los sentimientos, ya sean positivos o negativos. Ser aceptada por el solo hecho de ser persona, independientemente de las debilidades, las cualidades, los problemas, los comportamientos, la situación que pueda tener, ¿no? Y pues darle pues una respuesta, aunque no pueda ser la definitiva a su problema, o no podamos resolver de una forma definitiva ni permanente su problema, pero que de alguna forma le demos una respuesta. Los cauces para la acogida principales, pues la persona que realiza la acogida, el voluntario que realiza la acogida, debe ser cercano, sencillo, discreto, para intentar que hacer a la persona que acogemos la protagonista de su historia, ¿no? Tener un espacio adecuado, un lugar pues ordenado, agradable, para que haya un plano de igualdad, de cercanía, de confidencialidad, de complicidad, y que tengamos pues también, intentemos recabar pues los informes sociales, tener un conocimiento pues profundo
de esa familia para poder valorarla y conceder esa ayuda que pretendemos otorgar. Muy brevemente ya, decir que los peligros que podemos tener en nuestra acogida, muy resumidamente, sería encasillar a las personas, seleccionar lo que más nos conviene del mensaje, centrarnos solo en su sufrimiento, juzgar a la persona según vamos hablando con ella, desarrollar quizá un profesionalismo en nuestra acogida, que parece que seamos esos profesionales, somos de tú a tú, de aquí a allí, un mismo plano, ¿no? Que surjan pues sentimientos de impotencia o frustración en las personas que acogemos, pues porque vayamos también un ritmo muy rápido, tengamos prisa, mucha prisa, que hay alguien esperando, tenemos que tomarnos el tiempo que necesitemos, o intentarlo al menos, evitar las colas. En nuestra entrevista o en nuestra acogida, pues si hay muchas interrupciones, pues esto da un peligro que hará que no consigamos esa complicidad que pretendemos, ¿no? Caigamos en la rutina, la curiosidad por la intimidad de la persona, que nos dé por dar un sermón, ¿no? O incluso, pues, otro aspecto más negativo, como podría ser pues, cierta superioridad o incluso agresividad, ¿no? ¿Cuáles deben ser cuáles son los aciertos de una acogida correcta? Definitiva, la capacidad de análisis y de observación, la actitud de empatía, escuchar activamente, recibir a la persona en un lugar digno, respetando su intimidad, descubrir la persona que acogemos, eso que es una persona, que no se va a sentir sola, que la vamos a acompañar en este proceso, y creer que la persona pues, que puede cambiar y hacerla partícipe y protagonista de su cambio, de que sus circunstancias van a cambiar, que nosotros le queremos ayudar, aunque sea puntual y temporalmente, a aportar nuestro granito de arena para que cambie esa situación tan dramática normalmente para la persona que acude sin salida y sobre todo pues, para esas familias llamadas vergonzantes, que son las que cuando acuden es porque están del todo hundidas y destrozadas, ¿no? Y bueno, para esto pues, hay que coordinarse, trabajar en equipo, es importante, y bueno, que la persona veamos en ella sobre todo derecho y no deber. Dicho esto, podría decir mucho más. En definitiva, pues eso, que tenemos que tener actitudes de respeto, de aceptación, de individualización, de confianza y de dirección, que tenemos que utilizar un estilo, asumiendo cercano y realista, sencillo, abierto, global, promocional y de acogida a la persona. Decía que voy a comentar muchos más aspectos interesantes de esta acogida, pero teórico comentaba, que intentamos con nosotros en la Hermandad de la Virgen de la Cabeza llevar a la práctica, no siempre lo conseguimos, yo lo por seguro que no, pero que de alguna forma pues, son criterios que nos ayudan a poder ofrecer a la persona que ha venido pues, muchas veces desesperada, pues a escucharla, a ayudarla a que se relaje, a que cuente un poco sus problemas y a explicarle que nosotros estamos ahí para ofrecerle una ayuda puntual, temporal, también nosotros hacemos hincapié en eso, que es temporal, y para satisfacer en este caso lo que son necesidades de alimentos y de artículos de limpieza para la casa durante un tiempo. Bueno, pues deciros que ya paso un poco a testimoniar en 5 minutos escasamente cómo hacemos desde la Hermandad de la Virgen de la Cabeza una acogida. Deciros que el equipo de acogida de la Hermandad conformamos 4 personas, un servidor, Flori, que está aquí con nosotros, Úrsula y Tony. En nuestro caso, que quizás no sea el caso de todos vosotros, pero sí es cierto, en nuestro caso también, aunque la acogida la hacemos personalmente estas 4 personas o algunas de ellas, cuando no pueden, sí es cierto
que en muchos de los casos nos apoyamos en Cáritas Colombia. En nuestro caso lo hacemos así porque, a ver, yo por lo menos, y esto es lo que voy a decir en primera persona, soy novato, es decir, yo jamás me había dedicado a de alguna forma, a ejercer este tipo de funciones sociales. Y la verdad es que bueno, ha sido impactante, ¿no?, el aterrizar en este mundo, ¿no? Desconocido para mí hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando empezamos hace ya un año y unos meses a iniciar pues, las primeras acogidas para otorgar las primeras ayudas desde la hermandad, pues decidimos dejarnos guiar pues, por personas con mucha experiencia, muy cualificadas, como era en el caso de Pablo Romilla y de Jesús Obrero, la parroquia de Jesús Obrero y de San Pío X, pues el equipo de Cáritas Parroquial, que además pues, tenemos un contacto también bastante permanente desde la hermandad con ellos, y de hecho pues, Flori pertenece a la como representante de la hermandad, al equipo de Cáritas, y de alguna forma decimos, bueno, vamos a dejarnos también guiar o asesorar y pedir el consejo de personas que llevan mucho tiempo haciendo acogidas. Entonces, en nuestro caso, las primeras acogidas, sobre todo, pues intentamos, vinieron también derivadas, aunque la hicimos nosotros, pero sí familias que se conocían en el ámbito parroquial, necesidades concretas, muy al límite, y que eran las primeras que teníamos que atender. Entonces, de alguna forma, pues claro, y partimos de la premisa de que los recursos son limitados, que siempre lo que tenemos que tener presente, por lo menos nosotros sí lo hacemos, y que las necesidades son siempre muy superiores a los recursos. Entonces, claro, se trata de canalizar las ayudas que podamos otorgar siguiendo un criterio y unos principios basados en criterios racionales. En nuestro caso, consciente un poco de nuestras limitaciones económicas, decidimos eso, aprender. Y así lo seguimos haciendo, en principio, a las familias más necesitadas, es decir, sabiendo de que no vamos a poder atender a posiblemente a los cientos de familias que pueda haber en situación difícil dentro del ámbito de la feligresía, o las miles que haya en la ciudad, pues partimos de las familias que no han derivado Cáritas y de las situaciones más dramáticas. Entonces, la primera acogida, la verdad es que nos ha facilitado mucho el hecho de acoger a familias que ya sabíamos que cumplían perfectamente el perfil, digamos, exigido, digamos, la norma de funcionamiento del IMAMA. De todas formas, me quiero centrar, pues quizás porque será lo más genérico, en las familias que hemos ido acogiendo, a lo mejor sin que intervenga Cáritas. Para mí la acogida empieza desde el momento en el que alguien me llama por teléfono, digo me llama porque está mi teléfono en el listado, ¿no? O bien desde el momento en el que se personan en la parroquia, es decir, la acogida empieza ahí. Y muchas veces el que no tengamos, que no atendamos debida y adecuadamente a una persona, le estamos agravando su problema. Y claro, y también, yo sobre todo al principio estaba muy agobiado porque no dejaba de sonar el teléfono y no podíamos seguir hablando ayuda, pero no teníamos presupuesto. ¿Qué les digo yo a esta familia? Estaba yo un poco muy agobiado con eso, hasta que de alguna forma pues, decidimos pues, fijar una serie de criterios, es decir, bueno, cuando alguien te llama, intentar atenderlo lo más sosegadamente posible. En nuestro caso, ¿qué criterio hemos ido adoptando? De que vamos a atender a familias en situaciones muy dramáticas, preferentemente del ámbito parroquial, en nuestro caso, ¿no? Cada uno tendréis vuestros criterios de la feligresía parroquial o barrio aledaño, y que en el caso de que no tenga recursos, que se lo tengo que decir abiertamente lo que me está llamando, para no generarle una falsa expectativa. No podemos hacer de perder el tiempo a esa persona que ya te llama con desesperación, que se haga una falsa ilusión. Yo, en principio, cuando me llaman, si solo preguntan, ¿y ustedes de dónde es? ¿De qué? ¿Dónde recibo? ¿No? Yo soy de Palma Ramilla, yo soy del puerto de la Torre. Pero mire usted que sepa que nosotros estamos dando preferencia pues, a familias que estén en igualdad de condiciones, pues hay unos criterios que seguimos. Yo solo explico, además, podrá compartirlo, ¿no? Pero digo, mire usted,
estamos atendiendo preferentemente a familias que no tengan nada, pero que usted tiene 436 euros, que lo sepa usted desde ya, que con mucho gusto le voy a atender, que venga usted los miércoles, el día que va a escoger, le puedo explicar cómo funciona esto, pero que sepa que está dentro de 2 o 3 meses, como mínimo no le voy a poder otorgar, no le vamos a poder otorgar la ayuda. De alguna forma, ya telefónicamente voy a tratar de ver dónde reside, si realmente está en el perfil que nosotros podemos otorgar la ayuda. El número de miembros que componen la unidad familiar, importante. Nosotros, si hay niños, le damos, sobre todo familias numerosas, le damos, por lo menos nosotros, los criterios propios, ¿no? Le damos preferencia frente a otra, a igualdad de condiciones, ¿eh? Y a partir de ahí, pues, partiendo un poco de intentando captar esa necesidad de la familia o de la persona que está llamando, si de alguna forma partamos del supuesto de que sí, de que va a cumplir esos requisitos, pues tratamos de decirle que venga el día, que en nuestro caso los miércoles, a que le expliquemos cómo funciona todo y tal. En muchas ocasiones, cuando hay presupuesto, se trata de lo más, yo por lo menos, nuestro criterio es de intentar no, de que la persona que está angustiada, que está pues pasando eso, buscando desesperadamente una ayuda, que si vemos que realmente va a cumplir el perfil, facilitar las cosas y que pues que ya venga casi a tiro hecho con su documentación y que ese día pues el equipo de acogida se hable distendidamente. Si el miércoles tenemos a 4 familias, pues intentar citarlas cada media hora, es decir, con un margen suficiente, que no vengan todos a la misma hora, evidentemente, para que podamos atenderla con la tranquilidad necesaria, que nos explique su situación y a partir de ahí, pues en función de la situación que tenga, si realmente cumple los requisitos y se tiene el presupuesto, que nos deje ya firmada toda la documentación y en blanco. Yo, por lo menos nosotros no cumplimentamos sobre la marcha, lo hacemos a posteriori, no es que tenemos todos los datos, los dejamos todos, en fin, sobre todo hablamos de los niños, de cómo el trabajo y tal, y, en fin, intentar empatizar con la persona, decirle que eso, que queremos ayudarle, que tenga una bocanada de aire fresco para que temporalmente, nosotros por lo menos insistimos mucho que esto es algo temporal, que sepa que no es algo definitivo, que no puede ser permanente, que a lo mejor se le podría renovar a posteriori, pero que hay muchas familias en estos momentos en una situación similar y que tenemos que si le renovamos la familia permanentemente, pues no podremos otorgar otra ayuda a otra familia, porque el presupuesto es limitado. En definitiva, ya creo que concluyo prácticamente en el momento en el que el equipo de acogida pues ha atendido a la familia, no ha tenido la documentación, en fin, hemos dedicado el tiempo necesario. Será cuando se tramite toda la documentación y cuando ya tenemos el carnet en nuestro poder, la llamamos lo antes posible y nosotros en ese momento, en la entrega del carnet, no antes, porque cuando le explicamos un poco todo el funcionamiento detalladamente del Economato. Antes, la primera acogida, evidentemente, le hemos explicado que es Corinto, aunque normalmente ya lo suelen saber, ¿no? Pero, digamos, de una forma superficial. Será en el momento de la entrega del carnet, de la ayuda, cuando se le explique ya con detalle pues bueno, la normativa interna de los días de compra, los horarios, le recomendamos que no se vaya a primera hora o una hora antes, que eso le insisto un día, que no hagáis cola, pero si es de 5 a 7 y no a las 6, no vayáis a las 4 de la tarde. Yo por lo menos le digo eso mucho, ¿no? Luego no sé si me hacen caso o no. No sé si hacen caso. Bueno. Y le explicamos eso, que tiene que llevar el DNI, le insistimos mucho que el dinero es metálico, que tiene que consumir todos los meses lo que se le ha otorgado, porque si no lo pierden. Es decir, le insistimos mucho en los detalles, que al final si no se le explica a ellos, a lo mejor van a incurrir en alguna anomalía y al final no van a volver locos a todos, porque acabarán personándose allí un miércoles, no sé, o practicarle que es martes y jueves, cuando era, o ahora me he para el martes o el jueves, y es de tal a tal hora porque estamos en invierno, luego en verano esto cambia, que no puede llevar niños ni animales. En definitiva, explicarle muy detalladamente y muy insistentemente
cuál es el procedimiento y los protocolos, ¿no? de Corona, ¿no? Que tiene que ir a su DNI, el carnet, el dinero para poder pagar, que va a tener voluntarios, le decimos que aquellos son en el mercado normal, pero con la particularidad de que hay que hacer, llevar una calculadora y hacer la cuenta, ¿no? Que la primera vez que vaya, pues que hay muchos voluntarios que evidentemente pues van, están para eso, para poder acompañar a las personas que van por primera vez y que pues, le podrán orientar, que pidan la colaboración o la asistencia de un voluntario para agilizar la compra, que evidentemente eso, que no podemos estar ahí toda la tarde, que tenemos que dar una forma, la primera vez a lo mejor tardamos un poquito más, pero que se trata de que son dos horas y que hay que aprovechar el tiempo y que, en fin, le insistimos mucho en el funcionamiento, que el producto está limitado en cuanto al número de unidades, en fin, que hay que racionalizar en la compra, podemos comprar todo en leche, ¿no? Evidentemente que si se nos ocurría revender la mercancía, porque o cualquier incurría en algún tipo de conducta indeseable, pues que podría perder la salud. A partir de ya, muy, muy, muy excepcionalmente, creo que hemos tenido una renovación o dos, no más, que ha sido más de un año, pero ya, aunque siguiera necesitada, ya retiramos la ayuda. Le hemos insistido mucho de que era temporal, de que hay muchas familias esperando y que a partir de ahí, pues que nos sigue teniendo para lo que podamos, que acuda a otra hermandad en un momento dado, que vaya a Cáritas, a otro organismo, que más adelante lo intentaremos, pero en ese momento pues ya no se puede, ¿no? Y bueno, ya concluyo y sencillamente pues a partir de ahí la persona, pues nada, cuando lo hemos hecho ya el seguimiento que lo hablará Enrique, solo nos han manifestado el agradecimiento profundo para la hermandad, para Corinto y para todos los que hacemos este proyecto, de verdad gente emocionada y gente que nos agradece de corazón, que es lo que por lo menos a mí me hace seguir trabajando intensamente en este precioso proyecto. Muchas gracias. Es evidente que cuando se habla de un tema tan apasionante como este, las horas parecen minutos. Enrique tiene la palabra, él nos va a hablar sobre el seguimiento, el acompañamiento. Pues buenas noches a todos. Pues buenas noches a todos. El testimonio que voy a dar de cómo es la cofradía en Dolores del Puente, estamos trabajando con respecto al tema de Colomato, parte justamente de donde ha terminado el testimonio de Antonio, ¿no? Corresponde, como ha dicho Antonio Jodar, el seguimiento, el acompañamiento continuado, es decir, ya hemos dado el carnet. Evidentemente, para nosotros, dar el carnet no significa haber terminado el trato o la relación con la persona a la que estamos ayudando. Quizás sea el inicio. Una vez que la familia o la persona hemos dado el carnet, pues es necesario hacer un seguimiento de esa familia, fundamentalmente para poder cubrir dos aspectos. El aspecto número uno es, bueno, que se esté cumpliendo lo predicho, que la familia esté comprando, que eso es muy importante, que finalice el mes y podamos ver que la familia ha comprado, que ha hecho uso de esa ayuda, ya que si no es así, pues cabe muchas pautas de actuación. La primera puede ser que no ha comprado porque no tenía ni para poder ir a comprar con la ayuda que le hemos dado, con lo cual tendríamos que tomar alguna medida, o porque ya no le hace falta la ayuda, con lo cual también hay que tomar alguna medida. Por lo tanto, es un acompañamiento, un seguimiento muy frío, porque realmente no estamos hablando de eso con la familia. Nos estamos limitando a mensualmente comprobar que las compras se están efectuando. Y yo tenía la armadura, iba, yo decía, madre mía, yo... Que Dios me ayude porque no me he leído que estoy metida.
Pero oye, se ve que entré allí y Dios lo vi, palabra, lo vi. Allí me encontré con Pedro, Amalia. Bueno, mira, yo salí de allí con una paz, aquella tarde. Que bueno, cuando me dijeron, chiquilla, tú tranquila, que esto no es nada, que esto tú verás. De verdad, esa noche dormí. Llevaba sin dormir un montón de noches, porque a mí me lo propusieron en agosto y esto fue septiembre, cuando empezamos a limpiar. Llegué allí y dije, con los matos, dije, madre mía, ¿cómo está esto? En el lío, ya te digo, increíble. Bueno, pues nada, pues yo la verdad que cuando llegué allí vi gente tan comprometida y tan... y que estaban dispuestas a ayudarme, yo supongo que como a mi obra pasaba muchas que van metiendo en este lío, con lo cual tengo algo de experiencia. Curso, no me dio grúa dando cursos ni nada, porque mis empresas son de las que si el cliente interno, que si el cliente externo, que si... Bueno, pues yo me lo voy a plantear pues como si estuviera trabajando. Yo cuando un trabajador tiene un problema, porque he tenido la suerte de que mi empresa es una empresa que mira mucho los recursos humanos, procura tener, dice que si el trabajador está contento, y de llamarle y preguntarle qué van a cenar. Porque algunos tienen familia y me han dicho, pues mira, vamos a ir a cenar a casa de mi hermana y tal. Pero que tú llames a una persona y que te diga que no tiene nada para comer, es duro, ¿eh? Y aquí me tienen mi Paco y a mí, a los dos, en el Hiperco, a las 2 de la tarde, el día de la noche, con un carrito y buscando por Soliva, que yo en mi vida había ido a Soliva buscando a la familia. ¿Y qué? Un recuerdo otro día más. Yo he perdido, como yo digo, he perdido la vergüenza. Yo antes era... ahora torquedillo, hasta mi jefe. Yo le pregunto a mi jefe, ¿ya repartí todos los regalos de Navidad? ¿No te ha quedado ningún jamón? Pues sí, que hay algunos. Digo, pues hijo, mi familia. Y ahora, claro, te da un jamón y tú dices, jo, vende con mi familia. ¿A quién se lo doy? Pues cada año se lo he dado a uno. Y si tú llegas a ver a esa persona a la que yo le llevo el jamón, tan pequeñilla, y con el jamón que parecía una guitarra, es que era lindo, de ver, más que le faltaba... de verdad, palabra de honor. Entonces yo digo que de estar necesitado no quiere decir que esté reñido con comerte unos langostinos, que a todo el mundo nos gusta. Entonces, yo hablo, ya te digo, desde mi propia experiencia, a mí me dan amor y me dan cariño. Muchas gracias. Javier Gámez, que es voluntario de la Archicofradía de la Sangre y que nos va a hablar de una cosa, de un asunto muy interesante. La nueva orientación social en las hermanas. Tú tienes la palabra. Bueno, lo primero de todo, quiero agradecer que hayan querido contar conmigo para esta jornada. También agradecer igualmente el testimonio de cada uno de ellos. Y en primer lugar, me gustaría contar un poquito algo sobre mí, sobre mi experiencia en lo que es la Fundación Corinto. Yo cuando decidí meterme en esta aventura, en este voluntariado, yo realmente no tenía muy claro de si realmente yo quería implicarme al 100% en este voluntariado. Pero bueno, yo tengo una parte de mí que soy trabajador social y otra parte de mí, que soy cofrade desde que nací. Y pensé, qué mejor manera que unir esas dos partes de mí en una sola. Y eso es
la Fundación Corinto. Como bien dice la Fundación Corinto, es una fundación benéfico asistencial. Y el asistencialismo se remonta a lo que son los principios del trabajo social. El trabajo social nació mucho tiempo después de que existiera como tal el asistencialismo. Y todo esto se une en una única cosa, que es el fin último de lo que es el trabajo social, que es lo que me toca a mí, que realmente es algo utópico, y que es el desaparecer. Nosotros, mucha gente nos miraba, le mirábamos raro a los profesores cuando nos decían, pero algo que se me quedó muy, muy marcado, porque realmente nosotros queremos ayudar a la gente. Para nosotros lo bonito, lo ideal sería no tener que ayudar a nadie, por lo tanto ya sería desaparecer nosotros como profesionales. Entonces, pues en esa parte también está metida la Fundación Corinto. Lo verdad es que bonita la experiencia de estar ayer en la tienda, de poder tener contacto con las personas, que en el poco tiempo que tengan para comprar, pues muchas veces incluso se te cuenten sus cosas, sus problemas, que sirvan también un poco de desahogo para ellos, que siempre les viene bien. También para mí es muy importante el tema de los propios voluntarios. Los voluntarios, desde un primer momento, cuando llega alguien nuevo allí, lo acogen de una manera como si tuviera desde el principio, como si nos conociéramos de siempre. Yo siento que somos como una pequeña familia, pequeña gran familia, como se mire. Y también para decir que Corinto últimamente es como la parte más visible de la acción social que realizan las cofradías. Es como la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera, la cofradía también. Pues creo que podemos aportar a la gente ayuda, al menos para que no vayan, por decirlo de alguna manera, sin tener los conocimientos propios para afrontar con éxito esa entrevista. Y bueno, eso creo que muchas gracias a todos. Y y buena organización que tenemos, porque realmente la tenemos, pero hay que transmitirla un poquito más. Y lo más importante de este curso, de esta jornada, para mí mucho, era el tema de implicación, que resulta que los que estamos aquí somos muy implicados, como siempre, ¿no? Porque no. Pero quería agradecer sobre todo, decir dos cosas, que los que estamos cara a la gente somos los premiados del circo, y los que estáis detrás de la mesa son los realmente trabajadores que nos agradecen. Gracias.
cosa, pero después hay otros productos que ni los tocan. Bueno, pues igual están comprando lo que necesitan. Pero como es un poco raro, pues es la persona que hace la acogida que se tiene que preocupar de decirle, oye, Vito, fulanito, fulanita, pues, oye, ¿tú por qué no compras leche? Ah, pues mira, yo es que tengo un familiar que me regala leche todos los meses. Ah, pues es una justificación, pero es un poco raro, ¿no? Podría haber cosas raras. Luego, entiendo yo que tendría que ser al revés. Las personas que hacen la acogida, quienes llamen a los beneficiarios durante ese periodo que se le está dando la ayuda para interesarse. Y después también os invito a que reviséis los tickets. Yo soy voluntaria de caridad de la cofradía, no, voluntaria vocal de caridad de la cofradía de la Paloma y voluntaria de Juanito. Es la primera vez que asisto a una jornada de formación, te veo que es la quinta, qué vergüenza, ¿no? Y me da mucha lástima, no me doy cuenta de no haber asistido ahora. Y entonces me parece muy interesante, muy gratificante y me da lástima por las personas que no se han aprovechado. Porque yo creo que se sale de aquí con mucho más ganas de colaborar y con mucho optimismo. Entonces, lo que nos tenemos que proponer, todos los que hemos asistido, comunicárselo a todos los que no han asistido a nuestra cofradía para que se impliquen más y asistan a esta jornada porque es muy gratificante. Yo os doy gracias a todos los que habéis participado. Mañana, pues, a ver si tomamos esta noche porque mañana sea más. ¿Alguna preguntilla o aportación más? Una reflexión en boca. Por mi labor profesional, Pablo Armillo, llevo 34 años allí, pues me señalaron para hacer la acogida. Recalcar lo que han dicho, la dureza de la acogida. Conmigo acoge una chica que es periodista y no ha estado mala de los nervios, pero ha llorado como una magdalena. No porque estemos acostumbrados a situaciones de verdadera deprivación. Yo no sé si será una afirmación que puede ser discutible. La mayor pobreza que hay es la pobreza cultural. La persona que va a pedirnos ayuda muchas veces es incapaz de ir a otro sitio a pedirla. De ahí que surge la necesidad, lo ha apuntado antes el chico anterior, de que tenemos que tener una guía de recursos donde atender a esta persona. Hay muchas ayudas que podemos prestar sin necesidad de que le tengamos que dar el camino. Desde mandar a alguien que tiene hijo al programa de Caixa por la Infancia, donde además va a tener una ayuda de 100 euros, el niño va a estar atendido en talleres, como sabéis, hay una ayuda de cabeza que van todos al centro ciudadano, donde hay no solo la acogida laboral que tú haces, sino que hay 90 ONG que hacen acogida laboral y se les puede dar una tarjetita para que vayan y va la gente. Entonces, de ahí surge la necesidad, un reto más, poner en conocimiento de las personas eso. Yo he tenido casos de desahucio y me han mandado a la Puerta Única. La Puerta Única es un organismo dependiente que muchos conocen y otros no saben ni lo que es aquello, donde se solucionan las cosas. Hay mucho por hacer todavía, pero el reto está ahí. Decía Ramón que ellos recogen la cara amable, también nosotros recogemos la cara amable, y el agradecimiento, qué bien me han tratado, qué bien me han ayudado al momento a hacer la cuenta. La gente se da cuenta de todo. La gente le puede preguntar, a lo mejor, ¿tú por qué cofradía? Y no sabe ni qué cofradía es la que le ha atendido. Porque estamos tratando a gente que, ni mejor ni peor, está en otra esfera. Sus necesidades no es saber si sale el domingo, el lunes o el miércoles, o si procesiona un Cristo o un crucificado o con la nueva cuenta. Acuden porque tienen una necesidad humana y encuentran esa cara amable que lo valora muchísimo. Hay quien ha dicho, mire usted, he estado en tres sitios y no me han recibido. No, cofradía. Y nosotros nos hemos sentado a recibirlo, a atenderlo, a escucharlo. ¿Por qué? Porque nos mueve otro sentimiento distinto. No un sentimiento profesional, sino un sentimiento de creencia, que es el que debemos de emanar. Simplemente voy a decir que era una profesión harta, porque creo que debemos de estar orgullosos de lo que hacemos. No es para sacarlo como una pancarta, pero sí creo que estamos cumpliendo el primer deber que tenemos en la hermandad, que es el de la caridad. Gracias.
creo que había alguien que quería decir. Pedro. No, yo comentar una cosa. Al hilo de lo que dice Pepe, muy acertado. Si recordáis, hace un año aproximadamente, hicimos una copia que os enviamos a todas las cofradías, lo que pasa es que a lo mejor en el caso de Pepe, que ha vuelto a su foro de Española Argentina, de distintos recursos que existen en distintos sitios para tenerlas en las vocalías de calidad. Creo que al hilo de lo que dice Pepe, con bastante acierto, sería el momento de rehacer, actualizar esto y volverlo a mandar porque no es nadie. Y además, al hilo de lo que estaba diciendo, me viene a la cabeza, poco por lo que hemos estado hablando, que lleguen a nuestras puertas. Quiere decir que a lo mejor tendríamos que dedicar a algunas personas, ofrezco un poco a eso también, porque hay un contacto en ese sentido, que permanentemente podamos facilitar un apoyo de recursos de este tipo, por lo menos enviarlo por correo, tenerlo actualizado y poder responder preguntas en ese sentido y trasladarla a quien nos pueda ayudar a su vez fuera. Entonces creo que por ahí nos podríamos. Y otra cosa que también aprovecho, yo digo que mañana esto va a estar enfocado de otra manera, ¿no? En esta jornada no se ha querido enfocar el tema por lo que dije, pero sí en distintas reuniones, y conocéis los que sois delegados de la asamblea y por supuesto los que estáis en las coordinadoras, hemos hablado de la necesidad de mejorar la prestación del servicio de la tienda igual que el de la acogida. Entonces, una idea que hay para el futuro inmediato es la de poder realizar unas sesiones de trabajo ya exclusivamente por sectores de voluntarios. Quiero decir, con idea de los que son de tienda de tienda, los que son de almacén, los que están en la recogida, y con idea de mejorar, hacer una especie de guía de trabajo de qué hay que hacer con cargo. Y digo esto porque muchas veces surge la. Es completamente lógico que cuando se incorpora un voluntario nuevo, llega y la tienda dice, mira, ¿qué hago y cómo voy? Hombre, estaremos saliendo del país hacia la buena voluntad de los que están un poco comandando la sala en ese momento, haciendo lo que sea. Pero que sea, sería bueno que hemos hablado, y de hecho Rafael no ha venido, pero tiene una argumentación elaborada en ese sentido, para poderla facilitar a los voluntarios y poder trabajar por él. Por lo tanto, yo apuntaría. Crear una especie de servicio de ayuda a documentación externa, de recursos externos para poderlo tener. Dos, crear un planteamiento de continuo reciclaje anual también de los propios voluntarios y sobre todo, valga la expresión, de acogida de los voluntarios, no de los beneficios. ¿Alguna intervención más? ¿Vale? Yo recojo el guante de todo lo que ellos van diciendo porque no queda más remedio. Y sabéis que muchas cosas, algunas de estas las hemos hablado en ocasiones con grupos o privadamente con alguien, pero en los últimos tiempos hemos ido a una velocidad tan grande que no ha dado tiempo ni a sentarse a dar la formación, porque realmente tendríamos que hablar de hace meses, porque os tengo que decir que verdaderamente cada uno estaba escogido por la materia en la que sabemos que os movéis mejor, por la vida, a la experiencia de voluntaria única de la Enrique, trabaja muy bien en el seguimiento, Javi tiene un proyecto muy interesante que abre otras vías de trabajo en las hermandades y que no debe ser la única. Yo creo que todo es ponerse a pensar y ahí está el ejemplo de que hay que ayudar a la gente a aprender a pescar. Bueno, nosotros hacemos una parte, pero ahí hay otra vía
buena de trabajo. Y lo que sí quería recalcar es que habéis hecho todos alusión a la acogida de una forma o de otra, y lo que sí quería recalcar, que la mayoría en eso estaremos de acuerdo, es que el magnífico trabajo que se está haciendo en la acogida, en las 28 hermandades, en la mayoría totalmente inexpertos, personas inexpertas, salvo pocas excepciones, la mayoría de las personas que nunca habían trabajado en este campo, que se han metido y se han tirado a la piscina a informarse y a formarse y a consultar una vez y otra para poder prestar un servicio como el que ahora estáis prestando en la acogida, que luego, como decía Ramón, bien que lo recogemos en la tienda. Esto sea una rueda y esto es mutuo porque el camino es de dos vías, pero es muy de agradecer el equipo tan grande que hay trabajando en la acogida, de gente súper implicada, sin experiencia la mayoría, que ha sido un trabajo durísimo, y chapó por todos vosotros. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues cerramos con el agradecimiento de la Fundación a los cuatro ponentes. Que si Sergio Cuberos le decía que le consideraba uno de los nuestros, ellos sí que son nuestros, no hay que contener, es que son de los nuestros. Y bueno, pues si son de los nuestros, bueno, pues regalarnos a nosotros, sequearnos a nosotros mismos parece como de los mismos, pero va a ser que sí, porque va a ser que sí, porque su tiempo dedicado a esta ponencia y sobre todo esa situación de estrés que han vivido, aunque sea por un ratito, bien, bien, sí. Quizás la misma. Gracias.